mejorar condiciones de caminos rurales. Cruz Roja de San Ignacio Cerro Gordo participará en colecta anual. Bienvenidos, esto es Cala Noticias Tepa. Este día tenemos información interesante para usted. Bueno, ya empezó este día nevando aquí en esta región. Tenemos videos que nos han compartido ustedes aquí en la página de CNT. Vamos a presentarle ahorita unas imágenes para que usted las vea, lo que está ocurriendo, lo que ocurrió hace un rato aquí en Capilla de Guadalupe. Vamos a presentarle este video para que lo vea. Ahí está parte de lo que está ocurriendo. Esto fue hace un rato. Esto es el centro de Capilla de Guadalupe. Nos pasaron este video. Está nevando en Capilla de Guadalupe, hay aguanieve en Pegueros, hay aguanieve también en Mazatitlán y cayó una nevada. Esto es parte de lo que está ocurriendo. Vamos a ver ahorita más fotografías que nos enviaron aquí a este espacio noticioso. Ve usted el letrero de Capilla de Guadalupe, ahí lo tienen, lo compartieron. También hay otro letrero más, ese es un campo ahí en Capilla, es la parroquia con las torres nevadas. Un saludo para el Club Liebres, el Cerro Gordo también con nieve y otra de la parroquia y el letrero de Capilla de Guadalupe. Con esto iniciamos diciéndole que está nevando en varias zonas aquí de la región de Los Altos, hay aguanieve y esto ocurrió este día por la mañana con los cambios climáticos que ha habido en esta zona de Jalisco. Protección Civil emite recomendaciones porque hay temperaturas de 8 a 10 grados, hay aguanieve en el crucero de Arandas a Capilla de Guadalupe, en Capilla de Guadalupe está nevando también o nevó en San Ignacio Cerro Gordo, Los Dolores también reportaron nevada, Mazatitlán cayó nevada y varias zonas también de Mezcal, Río Verde también hay aguanieve y nevadas. Señalan que estará así en una temperatura fría hasta el próximo viernes. Se recomienda tomar precauciones a quienes viajan por carretera, de preferencia no sacar a los niños pequeños o sacarlos bien tapados y protegerse todas las personas del frío que está haciendo y sobre todo que durante estos días estará incrementándose las bajas temperaturas para que tome usted precauciones. Gracias a quienes nos enviaron estas fotos, Jorge Martín y también bueno, Jorge Martín nos envió varias fotografías de estas, de lo que ocurrió en Capilla de Guadalupe. También está Sandra en este lugar. Más al rato le presentó unas fotografías que nos envió Eduardo Franco, también de la carretera rumbo Arandas. Vamos a empezar con la información. Y es que falta mejorar el camino que lleva a Mazatitlán. Falta mantenimiento en el camino que lleva a Mazatitlán y Los Cerritos, debido a que durante años no ha habido una inversión para mejorar las condiciones de circulación. Aunque se puede circular por esta carretera, causa problemas a conductores que pasan por esta vía. Lo más preocupante es que se hacen promesas para mejorar el camino, sin importar cuáles son las condiciones que tiene, pero con el paso del tiempo los daños van aumentando y los problemas para conductores siguen. Como ha ocurrido durante varias ocasiones en las campañas políticas, los candidatos prometen una reparación, como lo hicieron los actuales dirigentes que están en el poder, pero no han tomado las acciones para mejorar todo esto, porque el camino continúa dañado. Necesita mejoras para lograr tener mejores condiciones de circulación. Este es uno de los caminos que tiene el paso constante de vehículos, pero ni aun con esto se ha logrado que se tenga una mayor inversión para que puedan pasar los vehículos sin problemas. Uno de los temas pendientes es mejorar los caminos rurales que tienen problemas con el mantenimiento. Hace falta para que los productores tengan menos problemas al pasar y llegar a sus ranchos. Bueno, ese es el problema que existe en el camino Mazatitlán. Vamos ahora a hablar acerca de los detalles de qué son pandillas. El día de hoy nos encontramos con Natalia Venegas y Carla Galindo, integrantes del movimiento de Pandillas de Amistad, que nos van a hablar acerca de las actividades que tendrán próximamente. Carla, platícanos qué es Pandillas de Amistad y cuál es su objetivo de este grupo. Sí, mira Ángel, Pandillas es un grupo de adolescentes y jóvenes en el que nos encargamos en la formación de cuatro áreas, que es la espiritual, personal, social y grupal. En la personal consiste en que se conozcan ellos mismos, en que se acepten,
En la social, pues cómo se desarrollan con la sociedad, la grupal es dentro del movimiento y que aprendan a convivir con diferentes personas de diferentes gustos, diferentes clases sociales, y la espiritual sobre todo es acercarse a Dios y que aprendan a amarlo. Natalia, entre las actividades que se tienen en Pandillas de Amistad, se tendrán unos retiros. ¿Qué nos puedes hablar de estos retiros? Que hay dos por año, uno sería en las fechas de Navidad y otro es en estos momentos fuertes de la Cuaresma, y pues se llevan a cabo el fin de semana de la Semana Santa. En este caso sería 25, 26 y 27 de marzo. Esperamos a que haya mucha participación de todos los jóvenes de Tepatitlán que tengan inquietud de vivirlo. ¿Para quién va dedicado este retiro? Pues principalmente para aquellos adolescentes que están buscando una amistad sincera, así como lo dice nuestro mismo nombre, Pandillas de Amistad en Cristo, es para buscar ese buen amigo que es Jesús y saber tener una amistad igual que la que Él tiene con nosotros a través de los demás. ¿Hay algunos requisitos para vivir este retiro y tiene algún costo? La cuota de recuperación es de 180, el único requisito es pues cubrirla. De todos modos, si no se puede, pues ahí le vemos la manera. Por eso tenemos un equipo que está trabajando desde hace 2 meses para juntar estos fondos económicos. Y más aparte, pues el requisito es que tú quieras, que tú te acerques con nosotros para poder asistir y pues tener 14 o 10, o 15 o 16 o 17 años, nada más. ¿Qué otras actividades aparte de los retiros realiza Pandillas de Amistad? Pues principalmente viene lo que es la valla, que es hacer cubrimiento al Señor de la Misericordia, su Santa Imagen. El día del desfile, el 27, toca a nuestro movimiento participar de esta celebración tan bonita que es las fiestas de Tepabril. Y pues tenemos varios como eventos a lo largo de los... ¿Cómo se dice? De los procesos hacemos fiestas para los jóvenes para convivir dentro de todos los grupos y juntas semanales cada miércoles. Carla, para todas aquellas personas que estén interesadas en vivir este retiro, ¿dónde hay que acudir o dónde hay que pedir informes? Muy bien, mira Ángel, tenemos entrevistas martes y miércoles de 8:30 a 10:00 p.m. en Casa Pastoral. La dirección es Mapelo 232. Si tienes entre 14 a 17 años, atrévete a vivir esta experiencia. Con imágenes de Edgar Camarena para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Vamos ahora a hablar acerca de cuáles son los detalles de problemas psicológicos más comunes en Tepatitlán. Bueno, nos encontramos con la licenciada en psicología, Rosa Isela, y nos va a hablar acerca de cuáles son los problemas psicológicos más comunes en la ciudad de Tepatitlán. ¿Cuáles son los problemas psicológicos más comunes en la ciudad de Tepatitlán? Pues dentro de los más comunes, que creo que concuerdo con varios especialistas de aquí mismo de Tepatitlán, pues llegamos a la conclusión que está la ansiedad, la depresión y los celos. Te explico un poquito de lo que es cada uno. La ansiedad, pues, se manifiesta a través de nuestro cuerpo. Se dice que es somática. Somática quiere decir, pues, el cuerpo. Se manifiesta a través de taquicardia. A veces las personas creen o lo confunden con un infarto. Entonces, suele haber taquicardia, presión en el pecho, sudoración, falta de aire. Entonces, la persona tiene pensamientos recurrentes como que se va a morir, que es un infarto, inclusive van a dar hasta el hospital, cuando realmente pues la causa es de origen psicológico. La ansiedad se da más que nada por una insatisfacción, y es por mucho exceso de futuro. Sí, estamos pensando mucho en ese futuro, en lo que vamos a hacer, en lo que nos preocupa, no me gusta mi trabajo, entonces estamos constantemente adelantándonos. Después viene la depresión. La depresión a veces confundimos un poquito porque decimos hoy amanecí deprimido, cuando realmente la depresión no es así. Si bien tiene un periodo de, o hay tristeza, hay melancolía, debe de tener un periodo de 3 a 4 semanas donde la persona se sienta triste, se sienta sin motivación, inclusive se descuidan en su aseo personal y pues debe de estar así como muy, muy recurrente. ¿Sí? Entonces, depresión también es uno de los trastornos que más veo aquí en las personas de Tepatitlán. Y la tercera son los celos, tanto en hombres como en mujeres. Empieza con algo sutil, como son mensajes de WhatsApp de no me gusta que le hables a tal persona o no agregues a tal persona, no me gusta que veas a tal persona porque quiere decir que tú ya estás saliendo con ella. O sea, empiezan a crearse toda una historia en donde realmente ya vemos que a veces podemos decir que los celos pueden ser halagadores, pero aquí ya vemos que se están saliendo de contexto, ya están siendo exagerados.
ya con el simple hecho de ver a una persona, creemos que es una relación. Entonces, hay que tener también un poco de cuidado en este sentido. ¿Qué sugerencias les puedes dar a las personas que padecen de este tipo de trastorno? Pues realmente creo que la dificultad es en identificarla, en lo que es la ansiedad, saber qué es ansiedad y que no es un problema físico. Identificar estos signos que más o menos les dije, igual en la depresión, saber que no es solo tristeza, sino que hay algo más allá de esto. En los celos también, muchas veces tienen como la creencia de que el psicólogo es para los locos o yo no tengo problemas, no tengo para qué ir, pero realmente cuando vienen pues a terapia se dan cuenta que es un problema que tiene solución. Pueden ustedes acudir a cualquier especialista para que los oriente y sepan realmente si tienen una dificultad o solamente es algo, pues digamos, un tanto normal y que no puede tornarse algo más allá hasta convertirse en un trastorno. Bueno, pues recuerde que la mayoría de las enfermedades son psicológicas y se manifiestan físicamente. Con imágenes de Juan García para CNT, Ricardo Gutiérrez. Vamos ahora a hablar acerca de la entrega de un reconocimiento a mujeres destacadas aquí de Tepatitlán. Con motivo del Día de la Mujer, en la Casa de la Cultura se llevó a cabo una entrega de reconocimientos a las mujeres más destacadas, entre ellas María Irene Villaseñor Báez, quien egresó de la Escuela de Medicina y recibió el título de médico cirujano y partero en abril de 1980. Sus jornadas de trabajo eran largas y pesadas. En un solo día podía llegar a consultar a más de 60 personas, a las que en su mayoría atendía gratuitamente y mientras le fuera posible, facilitaba los medicamentos que le recetaba. Incluso por las noches, al llegar a su casa, continuaba atendiendo a los enfermos más necesitados. La doctora Villaseñor dedicó más de 12 años de su vida a tan extraordinaria labor. Se dice, la gente seguía a la doctora por su trato amable y profesional. Irene heredó la fortaleza de su madre, la compasión y la devoción al Señor de la Misericordia, la rectitud, honradez y el empuje de su padre. Su trayectoria profesional y su genuino interés por los demás la llevaron a participar activamente en la política de su municipio. Fue regidora durante la presidencia del ingeniero Ángel de la Torre, de 1986 a 1988. Su amor por la medicina y su vocación de servicio la condujeron a conocer a quien se convertiría en su compañero de vida. La doctora Villaseñor contrajo matrimonio con el señor David González Castellanos la mañana del 2 de enero de 1988, mismo año en que nace Beatriz, su única hija. Hoy en día, Tepatitlán sigue siendo testigo de su entrega incondicional y su incansable amor al prójimo. La primer mujer doctora de Tepatitlán y para Tepatitlán. Ella nos cuenta cómo se siente. Estoy muy contenta. Yo cuando oí todas las hazañas que habían hecho las demás, pues yo dije, ¿y a mí por qué? Sí, pero ya lo entendí. Bien, escuchamos que fue una de las primeras, y no es que la primera doctora, la primera médico. ¿Cómo se siente de también haber logrado esto? No, pues muy, muy, muy bien y satisfecha. Y pues ya ahora ya no puedo porque sé que algo se me olvide o algo, pero todavía soy médico. Muy bien. ¿Hay algún mensaje que quiera darle a las mujeres que nos están viendo sobre lograr sus metas o sus sueños como usted lo hizo? No se mortifiquen porque no pueden, sí pueden. Hay que ver por dónde llegar para hacerlo, ¿sí? Yo nunca pensé que iba a estudiar. Yo en primaria era una de las pues menos aplicadas, ¿verdad? Y sin embargo salí del pueblo en un internado, y entonces el primer año me dieron el primer lugar y no me halagaron con banda y con todo. O sea, llegamos hasta donde estamos, gracias. Bueno, ¿algo más que quiera comentar, señora Irene? Así que quiero mucho a todas las personas de Tepatitlán y a todas las personas que me quieren, las personas que no me quieren, y nada más. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero.
Bueno, felicidades a todas las mujeres que fueron homenajeadas por su trayectoria y logros importantes. Hay más mujeres que merecen también más reconocimientos y esperemos que sigan estos reconocimientos a más mujeres, porque sí es importante esta labor que realizan, sobre todo como Irene Villaseñor, que fue la primera doctora y como comentamos un ratito aquí, en aquel tiempo era más difícil que una mujer saliera de doctora, aunque también ahorita es complicado, pero antes era más complicado porque se cerraban las puertas a las mujeres y lo logró aquí en Tepatitlán. Felicidades a todas las mujeres que de una u otra manera han destacado y han hecho cambios importantes a la sociedad. Vamos al corte comercial. Le comento primero, vea una imagen que nos envía Sandra Hernández y Juan García. Esto es entre San Ignacio y Capilla de Guadalupe, nevó. Y esa es parte de la imagen que nos enviaron. Voy a mostrarle más fotografías que nos compartieron algunos amigos y compañeros de Capilla de Guadalupe. El video, este video que está allí, es del centro de Capilla de Guadalupe. Esto pasó hoy en la mañana y bueno, parte de lo que está sucediendo. Hay recomendaciones importantes porque hasta el viernes sería este tipo de fenómeno está dándose aquí en Capilla de Guadalupe, Tepatitlán, también nevó en Mazatitlán. Esta fotografía es de la parroquia de Capilla de Guadalupe. Otra más, es un campo cercano a Capilla de Guadalupe también, allá era puro ingreso. El letrero de Capilla de Guadalupe, vea usted cómo estaba nevando en ese momento y también cómo quedó el camellón todo blanco. Todo esto están compartiendo, esto nos lo compartió, bueno, ahorita le comento el nombre. Bueno, ahorita deje ver esto. Bueno, es lo que está pasando, esta otra foto que nos compartieron. Vea usted, desde un camión va viajando y esto es lo que está viendo los campos. Esto es adelante de Capilla de Guadalupe yendo a San Ignacio. Él se bajó ahí cerca de la entrada donde está el gas Tule. Es el Cerro Gordo. Todo esto son parte de lo que está ocurriendo este día aquí en la región de Los Altos. Es fotografías que nos han compartido tanto Jorge Martín, nos compartió fotografías, también nos compartió fotografías Eduardo Franco. Gracias a todos quienes están compartiendo estas fotografías y estos videos acerca de lo que está ocurriendo con las nevadas en esta zona de Jalisco. Una nevada sorpresiva, nadie esperaba que este día, después de la lluvia que estaba cayendo, iba a nevar. Pero bueno, nevó y es un gran espectáculo. Nos comenta Sandra Hernández que está ahorita en el lugar de la nevada y la gente está aprovechando para tomarse fotografías en algo histórico y algo que queda marcado para la historia, así como en el 97 quedó marcada aquí la nevada en Tepatitlán, ahora va a quedar en San Ignacio, Los Dolores y Capilla de Guadalupe con la nevada que cayó. Vamos con un mensaje que nos dice, ojo, deberían de evaluar bien antes de mandar a los elementos de tránsito a las calles, ya que muchos son gente déspota y prepotente, o deberían mostrar un teléfono para quejas, y los agentes deben de portar y ser visible su nombre, ya que ninguno lo trae a este llamado para tránsito, para que tenga su teléfono de quejas y la gente que tenga alguna molestia que haga su reporte para que puedan también ponerle atención a ese tipo de situaciones. Dice en el Seguro Social, en urgencias están atendiendo mal a la gente o no nos atienden y tienen todo sucio, ojalá que se pueda hacer algo. Es un reporte. Luego también viene uno de San José de Gracia que quiere una explicación del Ayuntamiento de Tepa. ¿Dónde está el dinero que se paga de agua y predial? Hay una persona de la delegación de San José de Gracia haciendo rifas y pidiendo dinero a los de Estados Unidos para pintar la unidad deportiva. Entonces, ¿dónde está el dinero de aquí? Sí, René está haciendo rifas y pidiendo dinero. Bueno, ahí está un ciudadano de San José de Gracia pidiendo dinero para reparar los campos de San José cuando vaya a ser atendido por Tepatitlán. Lamentablemente así ocurre, el dinero se queda solamente en la cabecera municipal y no apoya a las delegaciones. Ojalá que esto no ocurra y que manden dinero de aquí hacia San José de Gracia, que también hace falta más apoyo, sobre todo en el deporte. Vamos ahora al corte comercial, regresamos con más. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTag, PetroPuntos, Control de Flotilla, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Petro San Juan, Petromóvil, garantizado.
EICO de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. Aquí me tomaron la mamografía. Yo no me esperaba el resultado que me iban a dar. Me toman la mamografía, luego de que la revisaron, optaron por tomarme un eco. Ahí fue donde ya, después de que me tomaron a mí el eco, me comentaron que tenía yo un tumor y que teníamos que quitarlo. La verdad que me sentí muy mal. Mi vida cambió completamente, porque lo primero que vino a mi mente fue, no me quiero morir. Empecé con tratamiento de quimioterapia y luego con tratamiento de radioterapia. Recibí un total de 6 quimioterapias cada mes. Esta etapa sí se me hizo muy difícil porque tuve mucho rechazo a los alimentos, incluso al tomar agua. Y al término del tratamiento recibí la radiación. Me tocó con las personas que tenían el ánimo arriba. Tenía muchas ganas de vivir. Y era ameno el trato entre nosotros, de las enfermeras, no se diga, muy amables, apoyando en todo lo que necesitábamos. Tuve muchísimo apoyo de mi esposo, de mi hijo, que a pesar de su corta edad, me apoyó siempre. Y de esas veces que uno se siente triste, me encontró llorando y se acercó y me dijo, ¿sabes que te quiero mucho? Y que voy a estar aquí cuando me necesites. A partir de ese momento dije, no me tengo que derrumbar. A partir del Seguro Popular fue como recibí mis tratamientos de quimio y radioterapia. Mi nombre es Aide, tengo 44 años y soy sobreviviente de cáncer. La vida de todo héroe comienza con un punto de quiebre. La diferencia está en cómo reaccionamos. Hablemos de Jalisco. Hoy, Jalisco es líder. Continuamos con la información, vamos ahora a hablar acerca de otro tema que es un problema grave. Se da a conocer qué son los celos y cómo sobrellevarlos. El día de hoy nos encontramos con David Aceves, quien nos va a hablar acerca del sentimiento de los celos. David, platícanos qué son los celos. Bueno, los celos son un sentimiento de miedo a perder algo que consideramos que es nuestro. Ese sentimiento de miedo a creer o a pensar que podemos perder algo que consideramos como nuestro. Y en el caso de las relaciones de pareja, pues se refiere a considerar esa, o a considerar o creer perder esa exclusividad o esos sentimientos que compartimos con nuestra pareja y que creemos que son solamente nuestros. David, ¿por qué las personas sienten celos? Hay muchas razones por las que sienten celos las personas. Es una cuestión ya incluso a veces social, de que ya se tiene como muy introyectada incluso esta idea o esta sensación de que a veces los celos son parte del amor, o que si amas a alguien tienes que sentir celos por esa persona. La verdad es que los celos los sentimos por inseguridad, por miedo a lo que nos pueda pasar en un futuro. Esa es la razón real. Es importante aclarar esta parte de que los celos los sentimos por una inseguridad nuestra y no tanto por lo que hace nuestra pareja, sino porque nosotros tenemos inseguridades y las proyectamos a partir de esos celos. David, ¿qué consejos darías para sobrellevar los celos? Pues consejos para sobrellevarlos hay muchos y cada persona encuentra maneras diferentes de hacerlo. Es importante nada más saber que los celos, como sentimiento que son o como un sentimiento que son, todos los llegamos a experimentar en algún momento en nuestra vida. Es normal en cierto punto que los sintamos. Lo que es incorrecto es qué hacemos con esos celos o cómo procedemos a partir de esos celos. Entonces, el consejo más importante o el tip más importante para trabajar esos celos es que antes de actuarlos, es decir, antes de hacer algo a partir de esos celos, lo platiquemos con nuestra pareja, se lo hagamos saber, le digamos que estamos sintiendo estos celos y tratemos de llegar a un acuerdo, a una solución antes de llegar a hacer una acción. Entonces, eso es lo más importante. Y claro, si identificamos que los celos me sobrepasan o nos sobrepasan como pareja,
pareja, es importante pues buscar ayuda especial, ayuda psicológica o sexológica que nos ayude a controlar los celos, porque sí llega a haber casos en donde llegan incluso hasta crímenes pasionales y demás. Pero lo primero que tenemos que hacer es identificarlos, saber que son normales, que en algún momento todos los sentimos, hablarlos con mi pareja, tratar de solucionarlos y si no se puede, pues buscar la ayuda que nos puedan brindar los profesionales. Con imágenes de Edgar Camarena para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Vamos ahora a hablar acerca de la colecta de Cruz Roja, donde también en San Ignacio están participando. La Cruz Roja de San Ignacio se unió a la Colecta Nacional 2016, que oficialmente inició este lunes, con el lema «Dona y sigue ayudándonos a salvar vidas». Su misión es ofrecer atención eficiente a la población en casos de emergencia y en situaciones de desastre, e impulsar acciones tendientes a incrementar la capacidad de las personas y las comunidades a través de la acción voluntario. El presidente Enrique Peña Nieto convocó a los mexicanos a movilizarse y donar a la institución para devolverle un poco de lo mucho que brinda a la sociedad. El presidente destacó los más de 5.900.000 servicios médicos y más de 1.400.000 atenciones a emergencias que brindó la institución durante el 2015, así como las más de 500 toneladas de ayuda humanitaria que repartió en beneficio de 110.000 personas. Si usted desea unirse a esta causa y no puede acudir a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, puede hacer un donativo a través de la página de internet www.cruzrojamexicana.org.mx en el apartado Donaciones, las cuales se podrán realizar con tarjeta de crédito o débito y por Telecom. De peso en peso, este año la meta será recaudar 350 millones de pesos. El año pasado, Cruz Roja cumplió y rebasó la meta, ya que de los 345 millones de pesos se recaudaron 347 millones. La colecta durará del 7 de marzo al 7 de mayo. Para CNT, Sandra. Bueno, eso es la colecta de Cruz Roja Nacional. Apoye a la Cruz Roja donde se encuentren las personas que están boteando, porque es mejor tener este servicio y no necesitarlo que necesitar no tenerlo. Ese es uno de los eslogans importantes para todos. Vamos ahora a hablar acerca de la Tierra Roja. ¿Cuáles son las características que tiene? La Tierra Colorada es un tipo de suelo considerado como el más fértil del mundo por su alto contenido de nutrientes para plantas y árboles de gran demanda nutricional, caracterizado por ser el resultado de la descomposición de rocas de origen arenito basáltico, derrames volcánicos. Su principal característica es su color colorado, inconfundible debido a la presencia de minerales de laterita, especialmente el hierro. Se encuentra clasificado en el Soil Taxonomy, en el orden de los oxisoles suelos rojos, de clima tropical húmedo, muy lavado y con una estructura de suelo débil en bloques. Sus propiedades son ideales para la plantación de agave en México. También se utiliza en colores de la gama de los amarillos y ocres, como la siena natural o el siena tostada, conocidos también como tierra siena natural o tierra siena tostada. Hacen referencia a las tierras de la Toscana, en el entorno de la ciudad de Siena, que fueron usadas para obtener pigmentos que, según el contenido de óxidos de hierro, proporcionaban uno u otro color. Esta tierra se da en Argentina, abarca la totalidad de la provincia de Misiones y la región noreste de la provincia de Corrientes. En el Brasil, ese tipo de suelo aparece en el interior del estado de Sao Paulo, sur de Minas Gerais y al norte de Paraná. En el Paraguay, abarca todo el departamento del Alto Paraná y partes del departamento de Caguazú y Canindeyú. En México es popular ver este tipo de suelo en la región de los Altos de Jalisco, desde Acatí, Tepatitlán, de Morelos, Capilla de Guadalupe, San Ignacio, Cerro Gordo, San José de Gracia, Arandas, hasta Jesús María, siendo este un ícono distintivo de la región y conocido como la zona más vegetada de los Altos de Jalisco. Con imágenes de Juan García para CNT, Ricardo Gutiérrez.
Bueno, es lo que está ocurriendo en cuanto a la tierra roja. Vamos ahora a hablar acerca de recomendaciones con Elizabeth Romero. La deshidratación aparece y en ocasiones no nos damos cuenta de ello. Por eso es importante realizar las siguientes actividades. Beber de 2 a 3 litros de líquido al día de manera continua y en pequeñas cantidades. Si realizan actividades y esfuerzos físicos notables, conviene aumentar estas cantidades y vigilar las pérdidas excesivas de líquido a través del sudor. Llevar siempre a mano una botella de bebida que nos recuerde la necesidad de beber. No confiar únicamente en la sensación de sed, ya que suele aparecer cuando existe una cierta deshidratación. Beber variedad de bebidas. Aguas, infusiones, refrescos, zumos, lácteos, etc. El sabor de las bebidas ayuda a beber lo necesario. Ingerir alimentos ricos en agua, frutas, verduras y hortalizas. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Estas tienen efecto diurético y deshidratan. En épocas de calor intenso, además de aumentar el consumo de líquidos, mantenerse en un ambiente fresco y ventilado. Vigilar la educada ingesta de líquido de los demás vulnerables a la deshidratación, como ancianos, deportistas, trabajadores al aire libre, niños, etc. En caso de dudas sobre cómo hidratarse adecuadamente, consulte a los especialistas de la salud, médicos, enfermeros o farmacéuticos. Bueno, ahí están esos comentarios y recomendaciones, sobre todo ahora está haciendo lluvia, está nevando en ocasiones en varios lugares, pero luego viene el tiempo de calor para que no se deshidrate. También en tiempo de frío puede deshidratarse la persona porque no consume suficientemente líquidos. Vamos a corte comercial, más fotografías que nos están llegando de Eduardo Franco que está viajando, él va a Aguascalientes, es ahí para Santa María de Transportina, está también nevando. Vea las fotografías, cómo está esto yendo hacia la zona de San Juan de los Lagos y esta parte de Jalisco. Eso está ocurriendo ahorita, la nevada que sorprendió en la región de Los Altos. Tenga usted mucha precaución, más adelante voy a presentarle, darle unas recomendaciones que da Protección Civil. Estas fotografías no las envía Juan García y Sandra Hernández, ese es el suelo cerca de San José Cerro Gordo, vea cómo el pasto está rodeado de nieve, y eso es ya una toma general, una toma abierta de cómo se ve el campo allí en San Ignacio Cerro Gordo. Importante que usted tome medidas de prevención y precaución debido a esta nevada que va a estar haciendo más frío. También nos reportan que en San Miguel Alto también tienen una nevada importante. Nos van a mandar fotografías, vamos a publicarlas un rato más. Bueno, ya nos llegaron las fotografías, deje ver si puedo abrirlas. Bueno, ahí está esa fotografía, nos enviaron de San Miguel el Alto. Esa nos la publicaron hace un momento. Vea, ahí están las personas disfrutando de este fenómeno natural aquí en la región de Los Altos. Sorprendiendo a todos, tenga mucha precaución, sobre todo porque va a ser más frío y cuidado con alguna enfermedad. Nos mandan también un mensaje que nos comentan qué está pasando con el Palenque de Gallos, con los boletos. Bueno, los boletos aumentaron de precio ayer más de lo que era. También están reportando que están en reventa, ¿sí? Hay reportes de personas que señalan que llegaban ayer personas a comprar una cantidad grande de boletos que iban a utilizar para revender. Eso es parte de lo que está ocurriendo con los boletos del Palenque de Gallos aquí en Tepatitlán. Lamentablemente hay poca transparencia por parte del Ayuntamiento de Tepatitlán. Y en ese sentido esperemos que tanto el presidente de Feria como el presidente municipal de Tepatitlán den una explicación de cómo están revisando que no lleguen los boletos del Palenque de Feria, lleguen a los revendedores, porque si de por sí están caros, imagínense que los revendedores los adquieran los boletos y el día del Palenque quiere usted llegar y si vale 2,500 un boleto, se vendan en 5,000 pesos, como que no va. Pero bueno, esperemos que el presidente municipal y el presidente de la feria de Tepatitlán nos den una explicación acerca de por qué no hay una vigilancia evitando que se revendan boletos o que personas acaparen boletos. Bueno, esperemos que nos den una explicación, pero la falta de transparencia es parte importante de lo que está dando. Y también la foto que presentamos son de Adán Gómez. Nos llega un mensaje por Facebook, dice, subieron los precios de los boletos de Julián.
que lo publiquemos. Puro robo de boletos. Bueno, ahí está lo que comentaba en este momento. Subieron los precios de Julián Álvarez, lo están dando a revendedores. Y bueno, esto está ocurriendo en Tepatitlán. Dice que iban a ser transparentes, que iban a ser honestos. Pero bueno, la gente está quejándose. Aquí está la publicación. Esperemos que nos den una explicación muy firme y clara acerca de por qué está ocurriendo esto, por qué cambian precios, por qué están dando a revendedores, por qué están afectando a la gente y la gente está molesta. Pero bueno, esperemos que haya transparencia en el Ayuntamiento de Tepatitlán y que nos expliquen realmente qué está ocurriendo y no salga que, como todos los años, no hay boletos, pero si está el palenque, ahí se lo revenden. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTag. Petropuntos. Control de flotilla. Superservicio Tepatitlán, mini estación Tepa. Petro San Juan, Petromóvil, garantizado. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Hablemos de Jalisco. De los récords históricos en la aportación de los jaliscienses a la economía nacional y de cómo en nuestro estado se están abriendo cada vez más puertas. Hoy, somos líderes a nivel nacional en generación de empleos registrados ante el IMSS. Superamos a estados como Nuevo León, Guanajuato y Estado de México. Esto significa que más jaliscienses y sus familias tienen acceso a los servicios de salud, ahorro para el retiro y a un crédito para tener su propia casa. Además, en 2015 superamos nuestra meta en la cobertura de la demanda anual de empleos. Nos convertimos en el principal generador de empleos en el occidente de México, superando la cifra histórica desde 1997 con más de 85 mil nuevos empleos. Gracias al esfuerzo de todos los jaliscienses, nuestro estado se ha convertido en un pilar de la economía de México. Hemos realizado la mayor aportación al Producto Interno Bruto del país en los últimos 11 años, 6.54% del total nacional. Jalisco es un referente económico a nivel internacional, pero lo más importante de este logro es saber que más personas pueden encontrar las oportunidades para seguir avanzando y tener un futuro lleno de éxito. Hablemos de Jalisco. Hoy, Jalisco es líder. Ni más fuertes. Ni menos fuertes. Ni más listos. Ni menos listas. Ni más hábiles. Ni menos hábiles. Ni más sensibles. Ni menos sensibles. Ni más comprometidas. Ni menos comprometidos. Ni más trabajadores. Ni menos trabajadoras. Ni más. Ni menos. Igualdad. Por nuestros derechos. Infórmate en gov.mx/igualdad. Instituto Nacional de las Mujeres. Igualdad. Ni más ni menos. Gobierno de la República. Eiko de los Altos pone a tu disposición internet inalámbrico para tu empresa o negocio. Además, la capacidad de interconectar todas tus sucursales remotas sin importar su ubicación. El internet dedicado que estabas esperando. Haz tu cita al 78-1-14-50. Nosotros te visitamos. Continuamos con la información. Vamos ahora a hablar acerca del pensamiento positivo. Pensar es gratis, no cuesta dinero y lo podemos hacer todos. Por eso utilizamos nuestros pensamientos para sacar el máximo partido de nuestras emociones. Los pensamientos negativos generan mucha ansiedad y alteran el comportamiento de las personas, de tal forma que perturban sus vivencias, roban su bienestar y su armonía. Pueden generar incluso varios trastornos psicosomáticos, pero la peor secuela es que provocan el estado de insatisfacción, tristeza, inseguridad y ansiedad. Los pensamientos positivos, por el contrario, provocan emociones positivas, como lo es la alegría, el anhelo, la ilusión, el bienestar físico, pero muchos comportamientos dirigidos a la gratificación y a la resolución de problemas.
Vivimos en una sociedad que cada vez nos pide más, que nos exige un esfuerzo titánico para incrementar los bienes materiales, el prestigio social y todo aquello que nos presenta como indeseable. Pero que termina con nuestra salud. Las personas siempre hay con quien compararse y siempre encontramos a alguien con quien compararnos, encima de nosotros. Siempre va a haber personas arriba de nosotros y personas abajo, pero todos estamos en una equidad. El optimismo es fundamental para la salud. El pensamiento, como la actitud, provoca una salud física mucho más ágil. Las emociones positivas juegan un papel muy importante, no solo para la prevención de enfermedades, sino para estar mejor. Los beneficios de los pensamientos positivos son: más relajación, una paz interior, duermes más, mayor creatividad, mayor concentración, mayor respeto hacia ti mismo y hacia las demás personas que te rodean. Con imágenes de Camarena para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Bueno, vamos ahora a hablar acerca de lo que es Prospera y la entrega de apoyos que tiene este programa. El programa Oportunidades evolucionó y se transforma en el programa Prospera, con la intención de fortalecer los apoyos que ya reciben los beneficiarios de oportunidades y lograr una inclusión financiera productiva y laboral de las personas beneficiarias. Para poder ser beneficiario, Prospera realiza cada año encuestas para conocer el nivel socioeconómico de las familias en las distintas localidades del país, la cual no se puede solicitar, ya que es el Consejo Nacional de Evaluación y el Consejo Nacional de Población quienes establecen los parámetros para conocer el nivel de rezago social que existe en los hogares. Si ya se realizó una encuesta en su hogar y resultó positiva, se convoca a una reunión para preguntarles si aceptan su ingreso al programa y entregarles sus documentos. El titular beneficiario debe acudir en la fecha y lugar indicado por el personal del programa a recibir una sesión de orientación en la que se le explicarán las características de Prospera. En esta sesión debe presentar original y copia de alguno de los siguientes documentos: credencial para votar con fotografía, cartilla del Servicio Militar Nacional, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, licencia de conducir, entre otros. También, para el resto de los integrantes de su familia, debe presentar en original y copia de alguno de los siguientes documentos: acta de nacimiento o CURP. En caso de que no cuente con ningún documento de los integrantes de su familia, la o el titular tienen hasta un año para poder entregarlos al personal del programa en cualquiera de los espacios de atención. De no proporcionarlos en este plazo, podrá suspenderse los apoyos de la familia. Para CNT, Sandra Hernández. Vamos a la información deportiva, pero antes un saludo para los del Grupo Búsqueda Juvenil de Capilla de Guadalupe. A Cristo busqué y en él me encontré. Ese mensaje que mandan aquí por Facebook, y también hay un mensaje que nos llega a los jóvenes mayores de 15 años, 16 años. Nos esperamos en Búsqueda Juvenil de Capilla de Guadalupe los días 15, 16, 17 de abril en Casa de Evangelización. Atentamente, Búsqueda 33, que no falte. Vamos ahora hacia la información deportiva con Chava Deportes. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles para presentarles los temas más relevantes del deporte local y regional. Hoy le tengo la actividad del fútbol local. Estaremos analizando las ligas, tanto la municipal como la local alteña, ambas de Tepatitlán. Comenzamos. Todo está listo para que mañana se realice el juego de ida de la final de la Liga Juvenil Interdelegaciones. Y este encuentro tendrá lugar precisamente mañana jueves en punto de las 4:30 de la tarde en la Unidad Deportiva de San José de Gracia. Por el título se estarán enfrentando los equipos de San José de Gracia ante su similar de Capilla de Guadalupe. Capilla calificó la liguilla en primer lugar con 28 puntos y en semifinales eliminó al representativo de Pegueros, mientras que San José de Gracia, que clasificó como segundo lugar con 27 puntos, en semifinal dejó en el camino al cuadro de Capilla de Milpillas. De esta forma, San José de Gracia y Capilla de Guadalupe se enfrentan en la ida de la final buscando una ventaja rumbo al título de la Liga Interdelegaciones de Fútbol.
Pasamos a lo que fue la jornada 18 de la Liga Municipal de Fútbol de Tepa, y en los resultados del grupo Premier, Cerrito A le ganó 4-1 al Pumas A, Providencia venció 4-1 al Club Lomelí, San Gabriel vence 5-2 al Industrial, San José A le gana 5-2 al Morelos, San Pablo A doblega 2-1 al Adobes B, Españita supera 1-0 al Tepa A, Pedregal derrota 3-0 a Santa Lourdes, San José B y la Colonia del Carmen empatan a 1, Jesús María derrota 3-1 al Tigre C, Aguililla le pega 7-4 al Miraflores, Cerrito B superó 3-2 a Despo y Adobes A doblegó 2-1 al Magic. Mientras que en el grupo de ascenso, Atlético Alteño le gana 2-0 a la Distribuidora, Cristeros superan 1-0 al Miguel Marín, Asturias A goleó 6-0 a los Halcones, Abasolo le gana 5-0 al PAN, Tepa B le gana 5-1 al Tigres B, Río Verde vence 3-1 a los Tecos y Tigres A empatan a 1 con el Asturias B. Este domingo se juega la jornada 19 y en ella destaca al Providencia ante el Morelos a las 12 del día en la Unidad Morelos. Pumas A enfrenta al San Gabriel a la 1:30 de la tarde en el Campo Hidalgo y Atlético Alteño contra Cristeros Tepa a las 3 en la Unidad Juan Martín. Finalizamos con lo que fue la jornada 15 de la Liga Local Alteña de Fútbol de Tepa. Y en los resultados, Obrero C le ganó 6-2 a las Tecas, Nacional y Arsenal empatan a 2, Rastro B doblegó 2-1 al Rastro A y Morelos B le ganó 4-0 al Nacional B. Con esto el Obrero C está como líder con 24 puntos, le siguen el Morelos B y el Rastro B con 22 puntos. El Rastro A tiene 19, Arsenal con 15, Aztecas tiene 12, Nacional con 6 y el fondo al Nacional B que no tiene puntos. El próximo domingo se juega la fecha 16 de la siguiente manera. A las 9, Morelos B contra el Arsenal. A las 12, Nacional B contra el Rastro A. Enseguida a las 3, Rastro B recibe a Aztecas y a las 4:30, Obrero C ante el Nacional. Todos los juegos en el Campo Hidalgo en la actividad de la Liga Local Alteña de Fútbol de Tepa. Esto es lo que les hemos preparado en la información deportiva de este día. Gracias por su atención. Mañana le presentaremos un poco más de lo que ha sucedido en los últimos días en Tepatitlán y en la región de Los Altos. Por lo pronto, seguimos contigo, Basilio. Gracias por su información deportiva. Vamos al corte comercial. Bueno, antes presento otro video que nos envían hace un rato también desde Capilla de Guadalupe. Usted en la Nevada, Miguel Ángel Martín nos envía este video. Esta es la plaza de Capilla de Guadalupe, el kiosco y también la parroquia de la Virgen de Guadalupe. Esta nevada, ahí está el video, vea cómo la nieve cae lentamente, disfrutando la gente de Capilla de Guadalupe de esta nevada que cayó este día en la mañana. Hay recomendaciones de Protección Civil que nos dan a conocer acerca de qué debe hacerse ante este tipo de situaciones. Nos dan a conocer que estará hasta el viernes esta temperatura, que en Capilla, Pegueros, en Mazatitlán, hay nevadas, como está usted viendo, y será el clima frío hasta el próximo viernes. Hay que tener precauciones para quienes viajan en carretera, porque se descongelará el piso y está muy peligroso. De preferencia, no sacar a los niños pequeños o sacarlos bien tapados y protegerse por este frente frío que está cayendo. Eso es el video que nos envía Miguel Ángel Martín desde Capilla de Guadalupe. Vea usted lo impresionante de esta nevada que cayó esta mañana aquí en la región de Los Altos. Ahí está la fuerza de la nevada ya a su intensidad normal. Gracias a quien compartió sus videos y fotografías aquí en el noticiero Cala Noticias Tepa. Más mensajes, nos dicen que dónde va a estar presentándose los Tigres del Norte, si en Los Gallos o en el núcleo, va a ser en Los Gallos. También dice, buenas tardes, saludos a todos del programa. Dice, deberían de poner un límite de compra de boletos para evitar quejas y todo sea más organizado y transparente. Ahí está el mensaje para el Ayuntamiento de Tepatitlán, para que en el Palenque de Gallos pongan un orden y la gente no tenga tantas quejas y todo sea más transparente. Vamos al corte comercial, regresamos con más información. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTank, PetroPuntos, Control de Flotilla, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Petro San Juan, Petromóvil, garantizado.
EICO de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. Aquí me tomaron la mamografía. Yo no me esperaba el resultado que me iban a dar. Me toman la mamografía, luego de que la revisaron, optaron por tomarme un eco. Ahí fue donde ya, después de que me tomaron a mí el eco, me comentaron que tenía yo un tumor y que teníamos que quitarlo. La verdad que me sentí muy mal. Mi vida cambió completamente, porque lo primero que vino a mi mente fue, no me quiero morir. Empecé con tratamiento de quimioterapia y luego con tratamiento de radioterapia. Recibí un total de 6 quimioterapias cada mes. Esta etapa sí se me hizo muy difícil porque tuve mucho rechazo a los alimentos, incluso al tomar agua. Y al término del tratamiento recibí la radiación. Me tocó con las personas que tenían el ánimo arriba. Tenía muchas ganas de vivir. Y era ameno el trato entre nosotros, de las enfermeras, no se diga, muy amables, apoyando en todo lo que necesitábamos. Tuve muchísimo apoyo de mi esposo, de mi hijo, que a pesar de su corta edad, me apoyó siempre. Y de esas veces que uno se siente triste, me encontró llorando y se acercó y me dijo, ¿sabes que te quiero mucho? Y que voy a estar aquí cuando me necesites. A partir de ese momento dije, no me tengo que derrumbar. A partir del Seguro Popular fue como recibí mis tratamientos de quimio y radioterapia. Mi nombre es Aide, tengo 44 años y soy sobreviviente de cáncer. La vida de todo héroe comienza con un punto de quiebre. La diferencia está en cómo reaccionamos. Hablemos de Jalisco. Hoy, Jalisco es líder. Continuamos con la información. Llegó otro mensaje, dice, que también se resuelva sobre boletos de la Tracalosa. Hasta hoy no han pagado nada y no es justo que regalemos el dinero. Que si podemos hacer un reportaje al respecto de esto, sí, vamos a investigar con Padrón y Licencias, a ver qué están haciendo, a ver si ya la gente le va a regresar su dinero. Fíjese, el ayuntamiento ahí también fue parte importante de esta venta de boletos para la Tracalosa, que no se presentó el grupo. Iban a hacer algo, iban pasado, porque no hicieron nada y la gente se siente estafada y dolida. Y eso es algo que está ocurriendo también ahorita en este momento. Bueno, y un mensaje también que es un mensaje algo sarcástico, jocoso. Dice, buenas tardes, yo también voy a hacer lo mismo. Voy a rifar algunas cosas para las unidades que están bien cochinas, pero no hacen caso los directores. No saben dirigir o no se da cuenta el presidente que las unidades están mal estado y los directores no trabajan. Yo creo que no se da cuenta, porque si no, ya hubieran hecho algo, no se crean, no hubieran hecho nada. Por eso las unidades están en mal estado, por eso Tepatitlán falta mucho por hacer, por eso hay caos en la venta de boletos, porque no hay alguien que ponga orden, ya es necesario que se ponga en orden en Tepatitlán. Bueno, sí, esta persona quiere vender boletos para ayudar al ayuntamiento para que pueda arreglar las unidades deportivas que están pésimas. Vamos ahora con más información acerca de una entrevista con el director de la Preparatoria Regional de Tepatitlán. Este ciclo 2016B, como le llamamos en la Universidad de Guadalajara, tenemos hasta la fecha, último día de febrero, 1124 solicitudes. Estas fueron en línea en la página de www.escolar.udg.mx. Ok, ¿y cuáles son las fechas de cuándo se aplicarán las pruebas y dónde? Sí, esta es fecha única, el 4 de junio, que es día sábado, en su guía en su credencial de aspirante, ellos ya tienen el domicilio, puesto que recuerden que aquí en Tepatitlán estamos ubicados en González Gallo 205, Colonia Centro, y
Estamos en prolongación Bartolo Hernández, esquina con Avenida de las Estrellas. Entonces, aquí en González Gallo, ellos vienen en su credencial el día, la hora, el grupo en que tienen que presentarse para realizar el examen, para que no se confundan y bueno, anden en una escuela que no les toca, donde está su examen, vamos, para realizar. Ok, ¿de qué manera se evaluaron los exámenes? Los exámenes los aplica una empresa que se llama Piense 2. Este examen Piense 2 se aplica en 4 rubros y a partir de ahí el muchacho son 80 preguntas, son 20 preguntas por cada rubro. Dura aproximadamente 3 horas desde que inicia el muchacho, desde que ingresa el muchacho, y que a las 9 de la mañana, que es la fecha y la hora indicada para ello, tiene para elaborar y contestar esas 4 partes. Y bueno, es el 50% de lo que es la competencia, vamos, si me lo permitieran ese término, para poder salir admitido en listas en la Universidad de Guadalajara. El otro 50 lo conforma el promedio con el que ellos traen de la secundaria, mismo que también tiene que ser capturado en un programa que tiene la universidad que se llama Shack 7. Ok, ¿qué capacidad tiene de incorporación la preparatoria este semestre? Bien, para este semestre, el 2016B, estaríamos solicitamos ya 450 alumnos, son 10 grupos de 45 alumnos. Y para el 2017A, que es en febrero de ese año en mención, estaríamos solicitando otros 500 alumnos, serían un total 950, pues ya alumnos, ya no son aspirantes, ya alumnos dictaminados, de los 1124 solicitudes que hasta este momento se registró en la página para la regional de Tepatitlán. Ok, para los que no salieron en lista, ¿tienen oportunidad para el próximo semestre? Sí tienen la oportunidad, desde luego, nada más con una característica. Uno, que no se den de baja, que no desistan. En ocasiones vienen, no se ven reflejados su nombre en el dictamen y dicen, yo ya no quiero esperarme para febrero, quiero estudiar en otro lado. Por escrito hacen el desistimiento, pagan una referencia en el banco de 20 pesos, 19, 20 pesos, nos traen ese documento para nosotros como aspirantes darlos de baja. Eso es lo que estaríamos considerando, y los que permanecen tienen la posibilidad de concursar en esos 500 lugares para el mes de febrero del 2017. Conserven muy bien su credencial de aspirante, y hay una observación que ellos van a leer en la misma credencial o en la página, que no pueden traer el día del examen, ese día sábado 4 de junio, no pueden traer celulares, calculadoras, aparatos de sonido, no pueden traer relojes, cualquier otro instrumento electrónico o juego, como le llamemos, puesto que la instrucción es que se le recoge el examen y se anule el mismo. Entonces, es pedirles a los aspirantes que nos ayuden con esta recomendación y que sean puntuales, porque nos ha llegado, no hay semestre, no hay año donde nos llegue en esos días sábados, cerramos las puertas a las 8:45 porque iniciamos exámenes a las 9 de la mañana. Nos andan llegando a las 9:30, entonces, es que se me hizo tarde, todos con los problemas consabidos, ¿no? Entonces, pedirles, por favor, única aplicación, no hay otro sábado, así como se recoge el examen, ese mismo día gente de la propia Universidad de Guadalajara viene, nos checa, nos recibe, y ya no hay examen alguno hay alguien que dijo o que puede creer que se lo podemos aplicar el lunes siguiente. Sería eso, y agradecerles a ustedes la difusión para este examen de primer ingreso en nuestra Universidad de Guadalajara. Con imágenes de Juan García para CNT, Ricardo Gutiérrez. Gracias, esto fue por esta edición Cala Noticias Tepa. Abríguese bien, hará frío este día. Gracias por su compañía. Hasta pronto.